Muy buenos días. Le damos una invitación muy especial en este día y en este momento para que nos acompañen y se suscriban a nuestros canales en Facebook y YouTube y tener la información de todo lo relacionado con astronomía y astronáutica y especialmente de las conferencias de nosotros los días sábados a las 10 de la mañana. Suscríbanse, por favor. Hoy nos reúne el tema del programa Artemisa, el regreso de la humanidad a la Luna. El programa Artemisa es la continuación de los exitosos programas espaciales de NASA que han hecho famoso el poder y la capacidad tecnológica de los Estados Unidos, comenzando desde luego con los programas Mercury, que llevaban a un solo viajero al espacio, el programa Gemini, que ya llevaba dos, y el programa Apolo, que en 17 misiones fue el encargado de llevar al ser humano, 6 veces al espacio. Después está el programa del transbordador espacial, que se conecta con el programa de la Estación Espacial Internacional, que ya es tal vez el más gran esfuerzo de exploración espacial conjunta entre diferentes países. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es la evolución de cómo los esfuerzos individuales van volviéndose esfuerzos comunes en la exploración del espacio. En cuanto a mitología, Apolo y Artemisa fueron dos gemelos que nacieron del rey de los dioses Zeus y su esposa Leto, que era una hija de Titanes. Apolo era un dios de la mitología griega y uno de los 12 olimpianos. Era el dios de la curación, de la medicina, de la arquería y también de la música y la poesía, por lo cual era el líder de las musas. Artemisa, por su parte, era la diosa de lo salvaje, de la cacería, de los animales salvajes y de la fertilidad, y también ayudaba a las mujeres en el nacimiento o durante el nacimiento de sus hijos. En una de las leyendas, Artemisa había nacido un día antes que su hermano Apolo. Eso es lo que nos dice la mitología y los nombres que dan origen a estos dos programas estadounidenses. Hablar del regreso a la Luna no puede ser hecho sin olvidar mencionar el programa Apolo. Un programa que tuvo muchos inconvenientes al comienzo, pero que poco a poco permitió que el 20 de julio de 1969 Armstrong, Aldrin y Collins llegaran a la Luna. En medio de una competencia política y económica que se llamó la Guerra Fría, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban mantener la soberanía espacial y tecnológica y también mostrarle a sus aliados la importancia de mantenerse unidos. A la izquierda podemos mencionar y podemos observar también el Saturno V, la nave que se encargó de llevar al hombre a la Luna y traerlo de regreso a Tierra. Junto con el Saturno V existía este maravilloso arreglo que llevaba a los astronautas de las misiones Apolo a la Luna. Estaba conformado por un módulo de mando y servicio, o el módulo de comando, el cual se dividía en el módulo de servicio y en el módulo de mando, esa sección cónica, brillante, plateada que pueden ver en el centro de las dos naves. Y por otro lado estaba el módulo lunar, el que se encargaba de hacer el proceso de alunizaje o de aterrizaje en la Luna, que a su vez estaba compuesto por una etapa de ascenso y por una etapa de descenso. La etapa de ascenso y la etapa de ascenso alunizaban simultáneamente. En la parte de abajo, en una pata, pueden ver una especie como de antenita que colgaba, que era el sensor de que ya se había aterrizado. Y después la parte inferior quedaba en la Luna y servía como base de lanzamiento para esta parte, que es relativamente esférica en la parte superior, que permitía que después se conectaran otra vez los astronautas con
el módulo de servicio y el módulo de comando que daban vueltas en órbita alrededor de la Luna, esperando que los dos astronautas que bajaban a la Luna hicieran las investigaciones para las cuales se había desarrollado la misión. Como veremos en las siguientes diapositivas de la charla, la participación internacional en este esfuerzo, que es la presencia permanente en el espacio por parte de diferentes naciones, en este caso en la Estación Espacial Internacional y en el caso del regreso a la Luna, de un arreglo permanente del cual vamos a hablar más adelante, es notorio porque ya estamos hablando de que estamos en cerca de 5 décadas de presencia permanente en estaciones espaciales en el espacio. Si bien comenzaron con iniciativas puramente individuales en el marco de la Guerra Fría, este proceso se fue allanando con la misión Apolo-Soyuz y finalmente en la estación espacial Mir, que fue ocupada principalmente por los estadounidenses después de la caída de la Unión Soviética. Hubo un esfuerzo que se llamó la Estación Espacial Libertad, que estaba programada en la década de los 80, que finalmente derivó en lo que nosotros conocemos hoy como la Estación Espacial Internacional. Y también es importante mencionar, como pueden ver arriba a la derecha, que las condiciones tecnológicas con las que se contaba para llevar al hombre al espacio y en este caso a la Luna han cambiado significativamente a lo largo del tiempo. En la imagen podemos ver cómo la mayoría de los cálculos eran realizados por científicos que utilizaban tecnologías como la regla de cálculo, la famosa TTL, tiza, tablero y lengua, porque realmente tenían unas limitaciones significativas. Si bien estaban comenzando el proceso de la implementación de los computadores electrónicos, hasta ese momento pues no habían unos desarrollos, y finalmente lo que llevó al hombre a la Luna fue una serie de esfuerzos muy importantes de personas que tenían unos recursos limitados. Si bien eran grandes para la época, son muy limitados en comparación a los que disponemos en este momento para regresar a la Luna. El programa Apolo fue complementado o interrumpido con la misión Apolo 17 de las 20 misiones que estaban planificadas, y posteriormente fue necesario que transcurriera un tiempo cercano a la década para que un esfuerzo de exploración permanente del espacio se desarrollara. Y fue cuando surgió el programa del transbordador espacial, que se llevó a cabo entre 1981 y 2011. El programa del transbordador espacial tuvo una cantidad significativa de vuelos, pero al final el programa del transbordador espacial no fue ni lo suficientemente confiable ni lo suficientemente económico como para garantizar que pudiera ser la forma en que se podía hacer una presencia permanente en el espacio. No sobra mencionar que el transbordador espacial tuvo dos accidentes muy importantes, que fueron el accidente del Challenger y el accidente del Columbia, en los cuales perecieron 7 y 7 personas, en total 14 personas, y que la flota de 5 transbordadores pues tuvo un buen desempeño a lo largo del tiempo, pero con el paso del tiempo se encontró que era difícil mantenerla y finalmente el programa terminó en 2011. Por eso es muy relevante lo recientemente ocurrido con el lanzamiento de la misión de SpaceX de Crew Demo 2, en la cual se hace por primera vez el lanzamiento de astronautas estadounidenses desde suelo estadounidense con naves estadounidenses. Porque hasta ese momento, porque esa de todas maneras es una estación, una misión de prueba, hasta este momento siguen dependiendo los Estados Unidos de las otras naciones para hacer el lanzamiento de carga y de personas a la Estación Espacial Internacional y en general al espacio. Si bien son independientes y suficientes en el lanzamiento de los satélites, en lo que es la exploración espacial, tienen esa deuda que quieren cerrar muy pronto los estadounidenses. Si bien estos accidentes que hemos mencionado
No fueron los únicos accidentes que ocurrieron. Vale la pena mencionar que también ocurrieron en el proyecto, en el programa espacial soviético. Y eso generó pues muchísimos inconvenientes a su programa espacial, especialmente porque algunos de los astronautas soviéticos fallecieron pues por insuficiencia de oxígeno, básicamente por pérdida de presión. Otro lamentablemente murió incinerado. Así como ocurrió con el programa Apolo. En la parte inferior izquierda están los astronautas de la misión Apolo 1, los cuales fallecieron en un incendio que se produjo. Todo eso generó, si bien fueron tragedias muy importantes para la ciencia y para estos programas espaciales, generaron el fortalecimiento de algunos procesos como la ingeniería de riesgos, entre las cuales vale la pena mencionar al ingeniero colombiano Alberto Duarte, que hoy en día sigue trabajando en Huntsville, Alabama, en el Marshall Space Flight Center, en el proceso de gestión de la seguridad de los vuelos espaciales. Aprendizajes que van sumando para el proyecto del cual haremos referencia en unos momentos. Hasta el momento del lanzamiento de cargas de peso significativo o de importancia crítica o de personas al espacio, se ha venido realizando hace casi 10 años desde el sistema soviético en Baikonur, que es el sistema Soyuz. En general, los astronautas norteamericanos o de cualquier nacionalidad se entrenan en Rusia con los sistemas rusos y son lanzados en este sistema tan eficiente que realmente está a punto de cumplir 60 años de precisión y experiencias. Este sistema de lanzamiento, como pueden ver a la izquierda, sigue manteniendo la precisión, la confianza que ameritan los programas espaciales, pero es fundamentalmente el principal objetivo de la política espacial de los Estados Unidos, lograr la independencia en el lanzamiento. Lograr la independencia en el lanzamiento de grandes volúmenes de material crítico y sobre todo de personas al espacio se viene realizando hace más de una década por los sistemas soviéticos, son los sistemas que se generaron en la Unión Soviética y que simplemente han trasladado toda su experiencia hacia el sistema actual de lanzamiento de la compañía rusa que se llama Roscosmos y que principalmente se hacen desde Baikonur. Los cohetes y los sistemas de lanzamiento uniformes, todo el sistema es obviamente propiedad de los rusos y los astronautas americanos tienen que entrenarse para poder utilizarlos durante un tiempo y unos costos específicos, además de la pérdida de soberanía. Entonces, ha sido crítico para ellos, los americanos, estar tranquilos de que tienen sus propios sistemas de lanzamiento. En esta imagen podemos ver el cohete y las cápsulas Soyuz, pero también podemos ver a Peggy Whitson que por una coincidencia afortunada en un cambio de rotación se le notificó que debería quedarse en la siguiente rotación y a partir de entonces se convirtió en la mujer que ha permanecido más tiempo en el espacio con 328 días continuos para regresar a la Tierra. De esta manera, pues es otro logro con el que aportan las mujeres. Ella había estado en otra oportunidad en el espacio y el récord anterior estaba en 289 días. La China es uno de los principales competidores en el programa espacial hoy. En 2003 pusieron a su primer taikonauta, Yang Liwei. Después pusieron a dos y tres astronautas, a la astronauta Liu Yang, la taikonauta, primera mujer china en el espacio. También tuvieron una estación espacial que tuvo su funcionamiento y ya terminó su operación. Tienen una nave que está operando en la Luna, la Chang'e 4. La Chang'e 5 va a traer muestras lunares de los experimentos también que hicieron ellos allí. Entonces están muy impulsados y tienen un sistema de cohetes muy estable que se llama
los Larga Marcha. El pasado 30 de mayo también se llevó a cabo el lanzamiento de la misión Crew Demo 2, que llevó a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Este sistema también será aplicable y útil en el proceso de enviar nuevamente al hombre y a la mujer a la Luna, puesto que son sistemas completamente compatibles y en general reutilizables. El programa Artemisa requiere para su adecuado desarrollo muchos componentes. Algunos de esos están mencionados en esta gráfica: los cohetes del sistema de lanzamiento espacial, los nuevos trajes de los astronautas, las condiciones y el desarrollo de una base lunar, una nave espacial que será la Estación Espacial Gateway, los módulos lunares, el entrenamiento de los astronautas y la nave Orión. Vamos a ver esa serie de elementos a continuación. Son preguntas muy frecuentes en este ámbito. Las preguntas como ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? ¿Y por qué volver a la Luna? Desde luego que son preguntas que hay que responderle a los contribuyentes de los Estados Unidos y a las personas en general. ¿Por qué? ¿Por qué volver? Porque permite o permitirá probar todas las capacidades y las tecnologías que habilitarán que el hombre pueda ir a Marte en algún momento. También porque desde luego necesitan garantizar el liderazgo de los Estados Unidos en el espacio y establecer presencias estratégicas. También el programa espacial en general, como ha ocurrido, inspira a las nuevas generaciones de niños, niñas, jóvenes y a los profesionales ya a ejercer en campos tan variados de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, inclusive del arte y del diseño. También es muy importante resaltar que todos los cambios y todas las mejoras que se hacen para el programa espacial se ven reflejadas de una manera relativamente rápida en los bienes y servicios que consumimos en la Tierra. Desde luego que para los Estados Unidos es muy importante seguir expandiendo su impacto económico en la Tierra. Pero finalmente también están persiguiendo lograr alianzas internacionales que les permitan permanecer en el espacio cada vez más lejos y a menores costos, siempre pensando en los viajes espaciales de larga duración y de largo alcance. Los elementos mencionados anteriormente, y específicamente el regreso a la Luna, son el resultado de una política espacial que fue firmada en 2017, con unos ajustes que se dieron en la directiva presidencial, la directiva de la política espacial número 1, la cual está firmando en esta fotografía el presidente Trump, con la presencia de algunos representantes importantes del Congreso, así como los astronautas Peggy Whitson y Jack Smith, que pueden ver en la gráfica, también sonriente. Fue el último hombre en haber pisado la Luna en la misión Apolo 17. El objetivo de llegar a la Luna en 2024 requiere un desarrollo paralelo de dos elementos importantes: cómo llegar con la tripulación y cómo llegar con la carga. En cuanto a la tripulación, es muy importante mencionar que se tienen programados tres lanzamientos importantes que serán realizados con los sistemas de lanzamiento espacial de la NASA y la nave Orión, que serán los Artemisa 1, 2 y 3. El Artemisa 1 será el primer vuelo de prueba integrado de tanto la nave Orión como el sistema de lanzamiento espacial de los Estados Unidos.
El Artemisa 2 será el primer vuelo con la nave hacia la Luna. Y finalmente el Artemisa 3 será la primera tripulación que llegue a la superficie lunar ya propiamente dicha. Eso será en 2024. Pero simultáneamente se va a desarrollar el proceso de la carga y de los sistemas de aterrizaje y la estación Gateway. Entonces hay una misión que se va a llamar la PPE, que será el elemento de potencia y propulsión que llegará en un cohete comercial. Habrá un módulo presurizado también y habrá para prepararse para el aterrizaje de los seres humanos los módulos de transferencia, descenso y ascenso. El de transferencia permitirá transferir los aterrizadores lunares, como se les podría decir, desde la Estación Espacial Gateway hasta una órbita lunar baja. Después el descenso que transcurrirá del aterrizaje propiamente dicho el vehículo. Y después también pues el ascenso, que es regresar hasta la sonda espacial Gateway. Eso podría requerir hasta tres tipos de cohetes que generalmente van a ser comerciales. Y todo esto ocurrirá o está ocurriendo en estos momentos y terminará de desarrollarse hasta 2024 en una estrecha alianza comercial entre el gobierno, entre diferentes empresas privadas, pero lo que es más importante también muchas empresas internacionales. Todo eso buscando que sea de una manera muy rápida el desarrollo, pero simultáneamente que sea muy sostenible y económico. La que ven aquí es otra representación que tiene más o menos la escala del tiempo que se requiere para llegar a la Luna como un paso hacia la llegada a Marte, como pueden ver en la esquina superior derecha de la imagen. En la Artemisa 1 será la primera misión en la cual se integrará todo el sistema. En la Artemisa 2 esperamos encontrar a los primeros humanos que orbitarán la Luna en el siglo XXI, pero también habrá dos misiones de apoyo muy importantes, que son la primera misión de apoyo que ya se encargará del sistema eléctrico de propulsión solar de alta potencia. La otra misión será la entrega del primer módulo presurizado a la Estación Espacial Gateway y una previa que será de apoyo a todos los sistemas humanos de las personas que finalmente llegarán en la Artemisa 3, que será la tripulación, primera tripulación que aterrizará en la Luna en el programa espacial Artemisa en 2024. Simultáneamente abajo están las misiones previas a los polos, en la cual unos robots se encargarán de determinar cuáles serán los lugares en donde se hará la explotación de los recursos, los lugares en donde se van a hacer las colonias o los lugares de permanencia prolongada. Y pues eso se hará a través de una serie de servicios generalmente privados que entregarán esos productos a la Luna. También habrá el desarrollo de un aterrizador, pero que lleva carga pesada. Y pues coincidiendo al final de 2024 con el aterrizaje, como pueden ver en la esquina inferior derecha, de las primeras mujeres y hombres en la Luna en el siglo XXI. Esta sería una aproximación a lo que sería la misión que llevaría a los hombres y a la Luna. En la misión Artemisa 1, pues si bien no estará tripulada, pero la idea va a ser que una distancia que recorrerá de 1,3 millones de millas, estimado 1,8 millones de kilómetros, con una duración de 26 a 42 días que también está por determinar, se viajará a 32 veces la velocidad del sonido y la velocidad de reingreso
va a ser del orden de las 24.500 millas por hora, que estamos hablando de 40.000 kilómetros más o menos por hora. Y en esa misión se desplegarán 16 CubeSats o satélites cubo, y en lo cual pues va a ser interesante porque ya se va a probar integradamente todos los sistemas. El núcleo principal de la exploración espacial es definitivamente el ser humano, pero en este caso de Artemisa las mujeres están jugando un papel muy representativo. Hoy en día sigue siendo muy relevante el hecho de que más de 12.000 personas se presentan cada año para participar en los programas de astronautas de la NASA, y pues aunque no todos son recibidos, obviamente, este año se llevó a cabo la graduación el 22 de enero, el 10 de enero, perdón, de 2020, llevó a cabo la graduación del siguiente programa de astronautas, en el cual cerca de 12 astronautas, 13 astronautas se graduaron el 10 de enero, entre los cuales había dos astronautas canadienses. Entonces, este cuerpo de astronautas se sigue formando y se está pues construyendo al mismo tiempo que se están construyendo todas las otras capacidades, para ver que entre estas personas probablemente estarán las siguientes personas que pisen la luna. Como mencionamos, además de los sistemas privados que se están desarrollando de lanzamiento, el sistema de lanzamiento espacial SLS de los Estados Unidos será el encargado de las grandes cargas, incluyendo las tripulaciones que van a llegar a la Luna. En la gráfica de la izquierda podemos ver en la parte superior el cono que incluirá a la cápsula Orión, un núcleo central que se llama el Core Stage. Y detrás van a encontrar otros cohetes sólidos que se llaman los strap-on boosters. Estos van a totalizar unas 3.000 toneladas de combustible, que van a ser las que van a dar toda la propulsión. Este no es un cohete pequeño, pero sí va a reemplazar a lo que conocimos nosotros como el Saturno V de una manera más moderna y con mucho más potencia. Nosotros podemos ver en la gráfica de la izquierda el cohete con toda su configuración, pero en la gráfica de la derecha podemos ver que hay, primero que todo, una comparación en tamaño con respecto al Saturno V, con respecto a un Boeing 747 y con respecto al transbordador espacial. Pero adicionalmente hay configuraciones diferentes de acuerdo a las necesidades. Si la carga es solo humana, o si la carga es combinada, o si es carga completa. En ese caso, tendría diferentes configuraciones, pero también permitiría hacer envíos mucho más pesados en el caso de que no fueran personas. Muchos envíos serán necesarios para tener todo lo que se necesita en órbita y lo que se va a necesitar en la Luna para la permanencia continua o repetida en la Luna en el siglo XXI. Esas diferentes configuraciones dependerán, como decíamos antes, del tipo de carga que se tenga. Entonces, por eso el sistema de lanzamiento espacial tiene básicamente cinco configuraciones, la primera de las cuales se llama la SLS Bloque 1, que tendrá un empuje de 8.8 millones de libras. El SL Bloque 1B con tripulación va a tener también 8.8 millones de libras. El SLS Bloque 1B con solo carga, 8.8 millones de libras. Y el CLS Bloque 2 con carga y tripulación 11.9 millones de libras. Y el SLS Bloque 2 con carga casi 12 millones de libras, 11.9 millones de libras. Eso
permitirá tener niveles variables de carga que pueden llegar entre los 26 toneladas en el caso del SLS bloque 1 hasta 45 toneladas de carga útil a la Luna en el caso del SLS bloque 2. Y con una capacidad de almacenamiento también superior, que puede variar desde 286 metros cúbicos de carga hasta 32.000 prácticamente pies cúbicos, que vienen a ser cerca de 905 metros cúbicos de carga. Eso significa unas capacidades muchísimo más grandes de transporte de personas y de material. En la imagen estamos viendo los núcleos y los centros del cohete que se están construyendo varios en este momento y cómo son transportados desde este es el caso de New Orleans, pero se están construyendo muchos y todos esos componentes están fluyendo a través de los Estados Unidos para ser ensamblados finalmente y ser lanzados desde Cabo Cañaveral. Es importante ver la dimensión que tienen estos elementos que van a formar parte del SLS. Pueden ver algunas camionetas y algunas personas solo para tener como referencia el tamaño. Y estos vehículos transportadores que obviamente son diseñados para estas grandes tareas de transportar cohetes. No sobra mencionar en este caso el hecho de que las obras de ciencia ficción han considerado también la posibilidad de que el hombre permanezca en el espacio por periodos largos de tiempo. Aquí podemos ver alguna representación en la cual se ven los rovers lunares y lo que aparece posiblemente ser como una nave que permitirá despegar de la Luna, que les permitió aterrizar a esos astronautas que están ahí, que les permitirá despegar posteriormente. Vale la pena hacer una mirada a una obra literaria que llama Artemisa, que prevía también este tipo de estaciones espaciales y que pueden observar allí con los nombres de los módulos como Conrad, uno de los astronautas que llegó a la Luna, Aldrin, Armstrong, Dean y Shepard, los nombres de varios astronautas que llegaron a la Luna. Vale la pena revisar porque es la inspiración de muchas personas también para los viajes espaciales. También como curiosidad vale la pena mencionar que ya en una de las misiones o de los viajes extravehiculares que se desarrollaron en la estación espacial, voló el parche del programa Artemisa. Como pueden ver en el brazo izquierdo del astronauta aparece el parche de la misión, lo que significa es una gran expectativa por el inicio del programa. En la imagen observamos uno de los probables modelos de aterrizaje en la Luna. Se van a requerir varios de ellos, pero como pueden ver también se van a requerir modelos de captura de energía solar que permitan que todos los sistemas funcionen. Noten que también los astronautas en esta imagen estarían haciendo una serie de experimentos de toma de mediciones, tal vez de carga eléctrica de algunos dispositivos, pero algo muy relevante que pueden ver allí es una nueva generación de trajes espaciales. Los trajes espaciales, de los cuales tendremos en algún momento alguna conferencia específica, son muy variables. Podemos observar cómo comenzaron los primeros trajes de presión que se utilizaron para el X-15, los vuelos supersónicos, por allá en 1955, que ese traje espacial se usó por cerca de 20 años. Después vinieron los trajes de la generación Mercury, en los que viajó Shepard y Glenn. Y después vinieron ya los trajes de las programas Gemini y Apolo. También estuvo el sistema de navegación espacial que se llamó EMU, que era el de las actividades extravehiculares. Son trajes diferentes los de las actividades extravehiculares a los trajes que llevan los astronautas a bordo de las naves.
Los trajes también que tuvo el transbordador espacial, que eran los SEES y el último que fue el ACES, el ACES. Esos trajes también tuvieron una evolución y también en cierta forma ocasionados o propulsados por el hecho de que hubo los accidentes del Challenger y del transbordador espacial Columbia también, hasta tener los que actualmente están en uso para las actividades extra. Podemos observar en estas dos fotografías al administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en la ceremonia de presentación de los nuevos trajes que llevarán los astronautas que aterricen en la Luna en 2024. Pueden observar que son unos trajes que aparentemente son más voluminosos, pero obviamente la moderna tecnología les está dando que las dos piezas básicas que los componen, que son la parte superior y la inferior, sean mucho más livianos y flexibles. Como pueden ver, las botas tienen un diseño también mucho más cómodo. Los guantes tienen muchísimas mayores articulaciones y probablemente les permitan algún nivel de tacto o del sentido del tacto de transferencia de la sensación a los astronautas. En general, a pesar de ser más voluminosos, van a tener unas articulaciones mucho más cómodas, lo que les permitirá un ejercicio mucho mejor a los astronautas. Es también relevante ver la forma del casco, que es mucho más voluminosa, pero su ubicación le da mayor comodidad al astronauta y adicionalmente una mayor visibilidad, una visión periférica aumentada. Finalmente, pues vale la pena resaltar que la mochila, que básicamente es la unidad de servicios de calor, de agua que requiere el astronauta, está en una posición mucho más elevada. Que aunque pareciera incómoda por su posición, pues realmente es mucho más cómoda para realizar las tareas para los astronautas. El traje que mencionábamos en la diapositiva anterior tiene algunas características muy interesantes. Vamos a nombrarla desde arriba hacia abajo. Un sistema de comunicaciones de alta velocidad, que probablemente utilice una nueva tecnología que es de grado espacial, un sistema de regreso de emergencia que puede tomar control podría tomar control de esta nave espacial, que es realmente el traje que llevan los astronautas para regresar en caso de que haya alguna emergencia. Cámaras de video de altísima definición y luces ubicadas en la mochila. Entonces los astronautas van a tener iluminado desde atrás su recorrido en caso de que deban hacer algunas operaciones en la noche lunar o que requieran hacer alguna operación que necesite luces específicas. También el sistema obviamente tiene un sistema de remoción de dióxido de carbono que permita capturar el dióxido de carbono y reutilizar el oxígeno para caminatas prolongadas. Todo el sistema está integrado para las comunicaciones, tendrá un sistema de refrigeración y de control de la evaporación, obviamente del sudor que puedan desarrollar los astronautas durante su actividad. El sistema es completamente autónomo e inteligente, hace sus revisiones de su estado. Como los otros sistemas, vamos a ver una gráfica posteriormente, el ingreso al traje espacial se hace desde atrás y permitirá un sistema también de movilidad planetaria aumentada que además los protege de cosas como los posibles micrometeoritos y materiales y construcción que permitirá mitigar el impacto de polvo. Vale la pena mencionar que en las misiones Apolo, el polvo después en las misiones prolongadas comenzaba a ser un inconveniente para los astronautas. Entonces, este es en general lo que se espera tener del traje lunar, que como les decía, realmente es otra nave espacial. Solo como referencia, queremos mostrar aquí cómo es la forma en que se ayudan a vestir entre ellos mismos los astronautas en la cabina despresurizada que
va a llevarlos a alguna actividad extravehicular. Miren por favor cómo los astronautas entran por la parte de atrás de los trajes, aunque esta es un corte vertical el que tienen los trajes actuales, pero básicamente son unos dispositivos a los cuales se entra por detrás. Básicamente así va a ser en los trajes lunares. El proceso de vestirse los astronautas toma tiempo, como pueden ver. El astronauta de la derecha tiene sus luces activas y no lo mencionamos de la anterior diapositiva, pero en los cascos por la parte interna va a tener el sistema de despliegue, o sea, va a ser como una especie de realidad aumentada para los astronautas. No van a tener dispositivos adicionales como tabletas o algo, sino que serán sus cascos el despliegue. Y en la parte inferior derecha pueden ver cuáles son las dimensiones aproximadas y cómo se ingresa a esta nave espacial que es el traje espacial. En esta imagen están representados también dos trajes espaciales diferentes, como les podría decir yo o les dije en oportunidades anteriores. El de la izquierda es el traje de vuelo, el traje con el que se hace el despegue de la Tierra, y es básicamente un traje que en caso de emergencia, en que haya una explosión o algo suceda, la nave Orión se cierra herméticamente y los astronautas quedan también encerrados herméticamente en su traje, pero este sistema de presión los protege de cualquier inconveniente que haya. Así se les va a mantener el oxígeno y en cierta forma su vida durante el proceso. En cierta forma es parecido a los trajes espaciales rusos. Y el de la derecha es el traje de actividades extravehiculares en la Luna, y es el sistema pues que esperamos se establezca ya por un largo periodo de tiempo. En el caso de la misión Apolo, al comienzo todos los trajes eran iguales, aunque eran diseñados para los astronautas con medidas específicas, tenían la misma configuración. Estos trajes van a tener pues distintivos que permitan saber quién es el astronauta que va adentro, para que se haga una identificación visual de los astronautas, una especie de número en la camiseta que permita saber mediante una banda o un color o una combinación de quiénes son las personas que están haciendo operaciones en la superficie de la Luna. Y ya lo hemos mencionado en esta charla en varias oportunidades. Tal vez de la mayor importancia es la nave Orión. Esta nave, que tiene el nombre de una constelación, va a ser la responsable de alojar a los astronautas en las misiones prolongadas y lejanas que se vayan a hacer. En la parte de abajo a la izquierda podemos ver el parche de la nave Orión. Arriba podemos ver cómo se desplegaron los paracaídas en la primera prueba de la misión Orión. También esa prueba que se hizo cuando lo lanzaron está visible en el centro abajo, cuando lo lanzan desde un avión y se hace el ejercicio de amarizaje, y abajo a la derecha el amarizaje de la sonda Orión, que podrá llevar hasta 4 astronautas. Esta sonda Orión también tiene incluido ese cono que está sobre la sonda, que pueden ver arriba a la derecha, y es el sistema de escape que van a tener los astronautas en caso de que se presente un problema durante el despegue. Si durante el despegue ocurre algo grave, automática o programadamente, esto que pueden observar ahí es un cohete que arrastra la sonda hacia arriba por delante del cohete grande, que es el sistema de lanzamiento espacial. Pero en caso de que algo se presente, lo que va a ocurrir es que ese cohete va a arrastrar a los astronautas hacia un lugar seguro y van a caer en el sistema, en el océano Atlántico. Eso es muy importante. Cada vez que hay un lanzamiento, los sistemas de aborto, que incluyen a naves que están pendientes de rescatar a los astronautas en caso de que algo suceda, pues están pendientes. Eso tiene la sonda Orión. Generalmente presento esta diapositiva en la cual está María José ahí debajo de la sonda Orión cuando presentaron
la maqueta inicial de la sonda, pero arriba podemos ver ya las que sí están, las que fueron utilizadas para las pruebas, con toda la aviónica y toda la electrónica funcionando. La nave Orión, pues tiene, después de que ha despegado en su viaje hacia la Luna, hacia la Estación Espacial Gateway, desplegará sus paneles lunares que pueden observar ustedes, tienen forma de dodecágono, se despliegan como una sombrilla y capturan la energía que permite que la nave funcione por largos periodos de tiempo. Arriba a la derecha podrían ver un ejemplo de cómo es la configuración del lanzamiento de los astronautas. Como pueden observar ustedes, son muy parecidas esas sillas a las que utilizan los sobrecargos de los aviones comerciales. No son relativamente grandes ni relativamente cómodas, pero en este prototipo no son muy significativos las comodidades que puedan tener los astronautas. Abajo a la izquierda está la prueba de flotabilidad, y una de las pruebas de flotabilidad que se le hacen a la sonda Orión, y abajo a la derecha el alistamiento de la sonda para alguna de las pruebas que se le hizo. Esta es, como les decía, la nave que va a llevar a la humanidad al espacio a partir de 2024. Esta sonda, pues la presentación queda a su disposición para mayor detalle, pero esta sonda está siendo desarrollada por la Lockheed Martin, que está a cargo de hacer esta sonda de alta de duración de viajes. Está compuesta de diferentes elementos. El primero es la cubierta delantera que protege de la presión dinámica que tendrá la nave durante el lanzamiento y durante su viaje. Después, y con el número 1, en esta imagen vemos a la sonda Orión que está conectada a la estación Gateway, que es una zona completamente presurizada, ya con un módulo logístico, con el módulo que va a suministrar potencia y energía y propulsión. Con el número 4 en la parte del centro de la imagen, ese módulo se va a encargar del movimiento de la Gateway. Con el número 5, el Human Landing System, o el sistema que se desarrolle para aterrizar en la Luna. Entonces, esta sería la configuración inicial básica de la Gateway, la nave que estaría orbitando alrededor de la Luna como paso intermedio entre el viaje a la Luna y el alunizaje propiamente dicho, y que también serviría para viajes más largos gracias a que estará ubicada en una órbita tipo halo que permite hacer la transferencia a viajes más largos. Un elemento importante en esta nueva forma de llegar a la Luna es la nave Gateway, y que tiene además de interesante que está pensada desde ya como una colaboración internacional muy grande. Entonces vamos a tener el módulo de que llama el PPE, el módulo de propulsión que podemos ver en la parte izquierda, que va a ser provisto desde el comienzo por NASA y que va a garantizar que el sistema completo esté orbitando permanentemente alrededor de la Luna. Y se espera que haya otros componentes como el de la ESA o de la Agencia Espacial Europea, que se va a llamar SPRIT. Va a estar también un módulo de intercambio, de interconexión de los Estados Unidos. Otro módulo que va a ser la habitación de las diferentes tripulaciones que vayan a estar en la Gateway, y va a desarrollarse conjuntamente por la JAXA, la Agencia Japonesa del Espacio, y la Agencia Europea. La robótica, que es una de las grandes fortalezas de los canadienses y de la Agencia Espacial Canadiense, va a tener su brazo robótico que se va a encargar de cargar, descargar, de hacer mantenimiento, limpieza y apoyar las misiones extravehiculares. Como les dije, desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense. Hoy en día la Agencia Espacial Canadiense tiene su brazo robótico en la Estación Espacial Internacional, y lo tenía en el transbordador espacial también.
Y tiene su centro de control, esos brazos robóticos tienen su centro de control en el Canadá. También el módulo de resuministro o de aprovisionamiento va a ser hecho conjuntamente por la NASA y la agencia japonesa. Roscosmos, por su parte, la agencia rusa, tendrá conectados sus vehículos multipropósitos, obviamente como evolución de la tecnología Soyuz. Y finalmente a la derecha pueden ver el módulo Orión, que, como decíamos, hecho por la Lockheed Martin, que también va a incluir el módulo de servicio en el cual también tiene participación la Agencia Espacial Europea. Entonces, todos estos ejercicios son muy interesantes porque en teoría cada pequeño componente pues no es pequeño, sino que requiere un nivel de complejidad interesante. Esta gateway, esta nave espacial, va a ser fundamental en el proceso porque va a permitir no solamente la supervivencia de los humanos, sino que va a ser la fase para aterrizar en la Luna y después también seguir hacia misiones más largas, como probablemente será la de Marte. También tiene una función importante y es que es el centro de comando o el centro de control para las misiones lunares y también va a ser el centro de rescate en caso de que sea necesidad de hacerlo en alguna misión lunar. Es también un elemento de presencia estratégica alrededor de la Luna y en el cual quiere tener el liderazgo los Estados Unidos. Esta ubicación y la órbita en que va a funcionar el Gateway es muy importante porque le da mucha robustez o solidez y sobre todo larga duración al sistema de aterrizajes en la Luna. Pero hay algo también muy interesante y es que se puede hablar casi de una arquitectura abierta o de un código abierto, como se diría en sistemas de información o código libre, porque están todos los manuales disponibles para las entidades que quieran colaborar, podrán hacerlo e irse uniendo a este esfuerzo incrementalmente. Esta es una visión más esquemática que también queda para su posterior análisis, pero es cómo está distribuida o configurada la versión inicial del sistema Gateway, en el cual están pues, los elementos de potencia, como es el PPE o la parte que originalmente va a montar NASA. Después el módulo Sprint que va a entregar también pues prestaciones para ejercicios científicos, un módulo específico utilizado para suministrar presión y habitación para las tripulaciones americanas, diferentes módulos como el brazo robótico, el brazo logístico, las esclusas de aire, un módulo también de retorno de muestras que va a ser un vehículo prácticamente autónomo para entregar pequeñas muestras que vengan de la superficie de la Luna a la Gateway. Y en la parte izquierda, en la parte derecha inferior pueden ver una comparación del tamaño de lo que sería la Gateway en comparación a la Estación Espacial Internacional. Los que podemos ver en la imagen son posibles modelos no excluyentes de alunizadores o de naves que van a aterrizar en la Luna. Y decimos no excluyentes porque en este caso los Estados Unidos no se ha cerrado una opción, sino que en el ánimo de generar más negocios y más oportunidades comerciales, hay oportunidad de diferentes naves y como pueden ver abajo a la derecha también un pequeño mini explorador de una nave. Entonces son diferentes conceptos de alunizadores, algunos de los cuales llevarán personas, algunos de los cuales no llevarán personas. Eso está terminando el proceso de desarrollo, pero probablemente va a suceder algo como lo que ven aquí, que es el alunizador, una parte que finalmente se quedará en la Luna, ejercicio que tocará revisar después qué hacer con todo ese material en la Luna, probablemente ya lo tienen pensado. Pero estamos viendo el despegue de una nave que había llegado a la Luna. Entonces, esos alunizadores generalmente sirven como base de lanzamiento para el despegue de las naves.
Recientemente se presentó el 30 de abril el anuncio de las entidades que van a ser esos alunizadores, que son Dynetics, SpaceX y National Team, que van a ser los encargados de construir los aterrizadores del programa Artemisa. Noticias relativamente frescas. También va a haber unos rovers, algunos rovers van a ser exploradores. Va a ser muy importante que estos rovers exploren en dónde van a ser las diferentes misiones, tripuladas o no. Esos rovers también van a buscar agua y esos rovers también van a buscar minerales que hagan más atractiva la exploración lunar y también minerales que sirvan para la permanencia del hombre en el espacio. A la derecha también otro concepto de un rover en el cual probablemente sí irían personas o que se podrían hacer actividades conjuntas. Son sistemas obviamente muy robustos que generalmente podrán utilizar energía eléctrica, pero también energía nuclear con sus sistemas de comunicaciones, de seguridad y de carga. Y en cierta forma todos autónomos, porque van a poder realizar actividades con o sin astronautas. Y el presidente Trump no solo ha pensado en una presencia estratégica, sino que la política espacial de los Estados Unidos ha pensado también en que se va a hacer mucha ciencia en los polos principalmente. Se van a desarrollar, pues, con base en los aterrizajes y en los rovers, se van a hacer muchas medidas que pretenden lograr un mejor entendimiento de cómo es la composición química de la superficie y tal vez de parte del interior de la Luna en la medida que vayan tomando muestras. Van a suministrar información acerca de la cuenca de Aitken en el Polo Sur, que es una de las grandes cuencas de impacto en el Polo Sur de la Luna. También va a haber unos alunizadores que no son polares, es decir, va a haber unos que van a ir al polo, pero hay unos que no son polares, y van a analizar diferentes lugares que no hubieran sido investigados por las misiones Apolo, incluyendo mediciones de tipo de campo magnético. Y también van a utilizar instrumentos para desarrollar clases y experimentos que puedan ser planificados desde tierra por diferentes actores, incluyendo colegios y universidades. Lo que buscan es establecer una red geofísica que permita hacer análisis y entender mejor los procesos de evolución volcánica que hayan tenido lugar en la Luna. En cuanto a datos orbitales, la misión Artemisa 1, recuerden que es no tripulada, va a desplegar múltiples satélites, va a adquirir nuevos valores. Van a registrarse nuevos valores relacionados con el comportamiento de las órbitas de los CubeSats y también van a considerar la posibilidad de tener los CubeSats como proveedores de comunicaciones. Como les mencionaba, algo muy importante es que van a tener un mapa mineral de la Luna que permita identificar todos esos recursos para su posterior uso. Y cuando ya sea posible el aterrizaje, obviamente va a haber alguna investigación inicial, especialmente la posibilidad de utilizar el hielo y otros elementos como combustibles o como proveedores de energía para las misiones que se desarrollen allí y para las naves mismas. Bueno, cuando la misión Artemisa 3 haya tenido éxito, es decir, que ya los astronautas hayan aterrizado por primera vez en el siglo XXI en la Luna y hayan probado los elementos básicos, entonces viene la fase 2, que es construir capacidades para las misiones a Marte. Es lograr estar en una órbita estable alrededor de la Luna y tener una presencia continua en la superficie lunar. Entonces ya vienen las planificaciones de las misiones Artemisa 4. La Artemisa 5, que espera tener el primer alunizador reutilizable.
Y posteriormente las Artemisas 6 y 7 que van a estar orientadas hacia despliegues para permanencias mucho más largas y como teniendo como meta siempre Marte. El programa no se detendrá, continuará incluso después de 2024. Va a llevarse a cabo una cantidad de exploración científica muy importante basada en la colaboración internacional. Se van a seguir analizando los sistemas necesarios para llegar a Marte. Se van a hacer envíos probablemente de prueba a Marte todavía sin humanos con el objetivo de determinar cuáles pueden ser los riesgos que se presenten. Va a ser en muchos estudios de la superficie para entender cómo se puede utilizar como combustible los materiales que hay en la Luna. Terminar de entender cómo fue el proceso de origen y evolución de la Luna, estudiar los cráteres de impacto a los que haya lugar, poner una red de instrumentos científicos más significativos y también un sistema de comunicaciones y de robótica que permita hacer permanentemente ciencia. Probablemente hasta el momento es el sistema de configuración para una órbita marciana. La llegada a Marte pues también requerirá una serie de pasos como los que estamos mencionando, probablemente una primera misión que entre comillas simplemente orbite a Marte, pero obviamente se requerirá un tamaño mucho más grande porque una tripulación que tendrá que hacer un viaje más largo requerirá otras condiciones, como siempre fundamentados en la nave Orión, pero con muchas. El viaje a Marte se realizará posteriormente en unas naves que tengan un mayor tamaño, obviamente porque las tripulaciones. El viaje a Marte se realizará en una nave que tendrá un mayor tamaño. En esta imagen pueden ver una posible configuración del viaje a una órbita marciana. En la parte superior izquierda pueden encontrar muy pequeñita el módulo Orión. Pero de ahí en adelante van a encontrar otra serie En la imagen pueden encontrar muy pequeñita a la izquierda el módulo Orión. Muy pequeñito se ve. Pero es que va a ser necesario construir toda esta configuración para poder viajar a Marte. Los astronautas van a tener que tener más provisiones, más combustible, más oxígeno. Y en ese viaje se van a ir probablemente por 1, 2, 3 años. Entonces van a requerir un hábitat más grande, un laboratorio de ejercicios científicos, unos de arreglos solares también mucho más grandes porque van a estar más lejos. Y pues en general va a ser un sistema que va a estar mucho más tiempo en él. En el espacio, entonces probablemente alcancemos a ver esto en una década o en 2 décadas, este desarrollo y el viaje, porque parte del ejercicio será lograr que las tripulaciones soporten viajes tan largos. Este programa, pues obviamente se dan ustedes cuenta que no es ciencia ficción, pero más allá de eso, es de altísima importancia para la administración Trump. En esta es una presentación, todo esto son noticias relativamente recientes, noviembre 15 de 2019, el vicepresidente Pence dice Artemisa está aquí, dice la importancia de acelerar hacia 2024. Algo muy importante también es que se han aumentado las órdenes de los megacohetes para el sistema de lanzamiento espacial. O sea, vienen más órdenes en camino de las que originalmente se habían pensado, ya se están complementando. Y eso está generando también negocios, por eso es muy atractivo no solamente para la gente del común que va a ver lanzamientos espaciales, sino en general para las empresas y para las personas que están teniendo empleo gracias al programa espacial. Esta es también la noticia en la que se muestra cómo fue seleccionado SpaceX
para llevar cargo a la estación orbital Gateway. SpaceX está ganando una cantidad de espacios muy importantes y a unos precios muy reducidos. Es parte del ejercicio. Están trabajando todas las compañías en generar posibilidades diferentes para el espacio como fuente de negocios. Aquí les mencionaba, ustedes pueden visitar en las páginas de la NASA los diferentes lugares en donde se está haciendo desarrollos espaciales y son pues desarrollos que están generando ingresos importantes, impuestos importantes y puestos de trabajo también calificados y costosos. Así como se ordenaron más cohetes, también se ordenaron la construcción, se ordenó la construcción de más naves Orión para estar listas apenas sean necesarias para el programa espacial Artemisa. El programa espacial no ha sido tampoco exento de la actual emergencia debido al COVID-19, el coronavirus, y hubo un cierre y una apertura y otra vez están en cierre en este ejercicio, pero hicieron la claridad que cuando reinicien las actividades van a recuperar todo el tiempo para seguir manteniendo los tiempos propuestos en el programa espacial Artemisa. El programa Artemisa es la continuación de los exitosos programas espaciales de los Estados Unidos Mercury, Gemini, Apolo, Transbordador Espacial y de la Estación Espacial Internacional. Por el momento, los Estados Unidos dependen de Rusia para enviar carga significativa, aunque ya hicieron el primer vuelo de prueba de SpaceX a la Estación Espacial. Con el programa Artemisa a la Luna, los Estados Unidos quieren establecer su liderazgo e inspirar a una nueva generación para desarrollar ciencia y tecnología. Puesto que los Estados Unidos están viendo la Luna para quedarse, simultáneamente con las naves de las personas, están desarrollando un sistema de lanzamiento de carga. La nave Orión es el futuro de la exploración espacial humana y es la única diseñada para mantener a las tripulaciones por largos periodos de tiempo. Será la llave a la Luna y tal vez a Marte. Además, permita regresar a la Tierra de la misma manera en la que lo hacía Apolo. La nave Gateway será un esfuerzo internacional y será un paso obligado para la llegada a la Luna y posteriormente a Marte. Para la llegada a la Luna propiamente dicha, se usará el sistema de aterrizaje lunar, que serán unas naves específicas para este propósito. Previamente enviarán a la Luna unos rovers que explorarán los mejores lugares para establecer la futura colonia. La compañía SpaceX será uno de los proveedores de transporte de carga. Y finalmente, el programa Artemisa está generando cerca de 200.000 empleos en más de 50 ciudades de Estados Unidos, India y China. También están pensando en llegar a la Luna próximamente con seres humanos. Terminamos de esta manera nuestra presentación del programa Artemisa. Los invitamos, como les decíamos al comienzo de la charla, a suscribirse a los canales de ACDA, la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, en Facebook, YouTube y Twitter. Y a continuación, acompañarnos a la sesión de preguntas y respuestas en la cual trataremos de dar respuestas a las posibles inquietudes que les hayan generado en esta charla. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana y a revisar las conferencias que quedan en nuestro canal.